Más de un centenar de jóvenes de 11 municipios de la región de Murcia se dieron cita en San Javier para participar en la jornada de clausura del proyecto europeo DLGO, en el que han venido trabajando desde el pasado 10 de marzo con el objetivo de plasmar sus inquietudes y posturas sobre distintas materias con el objetivo de hacerlas llegar a las instituciones. El alcalde José Miguel Luengo, la concejal de Juventud Isabel Madrid y el director general de Juventud José Manuel López recibieron a los jóvenes y presidieron la clausura del proyecto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde se dio lectura a las distintas propuestas de los grupos de trabajo que se han llevado a cabo en cada municipio. Los jóvenes pertenecientes a las localidades de Alcantarilla, Alguazas, Bullas, Calasparra, Cejín, Lorca, Mazarrón, Pliego, San Javier, San Pedro del Pinatar y Ulea se habían reunido a primera hora de la tarde en las instalaciones de la Concejalía de Juventud para trabajar por grupos las propuestas finales antes de compartir una merienda en la Plaza de España. El director general de Juventud agradeció la acogida por parte de la Concejalía de Juventud en este encuentro final de un proyecto que se celebra al amparo del programa Erasmus Plus y que se hizo coincidir con el 9 de mayo con el Día de Europa. Estamos hablando de acoger todas esas propuestas que de alguna manera pues les preocupan de esas inquietudes que tienen los jóvenes, porque es que simplemente lo que hemos hecho ha sido ponerle, digamos, el escenario, y ellos han actuado y una participación de más de 100 jóvenes. Y bueno, esto se hace al amparo del programa Erasmus Plus. Y ya para concluir, pues por supuesto agradecer al alcalde y a la concejal de Juventud, pues, y a San Javier por la acogida para ser, digamos, la sede final de este proyecto europeo de diálogo estructurado con jóvenes. José Miguel Luengo dio la bienvenida a los jóvenes participantes y destacó la importancia de escuchar las propuestas que tanto la infancia como la juventud tienen que hacer a las administraciones. Pues nos van a hacer llegar, bueno, por una cantidad de propuestas que siempre son muy interesantes. En San Javier sabemos de esto, porque bueno, San Javier es ciudad amiga de la infancia. Hay una mesa de participación donde tenemos la posibilidad de escuchar permanentemente qué es lo que necesita nuestra infancia y nuestros jóvenes, y así nos lo hacen llegar permanentemente, con lo cual nosotros nos sentimos honrados y también agradecidos a la comunidad autónoma, a la Dirección General de Juventud también, por haber pensado en San Javier, en un municipio en el que somos unos convencidos de Europa. Además, Europa ha significado y significa mucho para nuestro municipio. Grandes infraestructuras de las que podemos disfrutar hoy han sido grandes gracias también a la solidaridad y a esa manera de entender Europa como una única cosa.